Este es uno de los mejores trabajos que nos estamos encontrando en este car show. Es un Volkswagen Golf 2016. Aquí ya le pusieron sus fascias de la versión R400. Este vehículo ya lo habíamos encontrado en el evento que se realizó allá en Veracruz, en el Performance Fest. No tenía todos esos detalles. De hecho, también le cambiaron la instalación del sistema de sonido. Vean el detalle de las fascias. Este auto pertenece a un club que vienen de Zumpango. Y aquí están los otros autos con los que viene. Es un club muy, muy activo en cuanto a exhibición en eventos multimarca como este. Hola amigos de Car Culture, nos venimos a La Marquesa, al Valle del Silencio, al evento del Club Cheleros. Es un evento multimarca, así es que acompáñenme a ver qué nos encontramos. Ella tiene un novio y no le funciona. Me dice dónde y cuándo tú pones la... Qué bonito le quedó el tono a este bochito. Se alcanza a ver ahí un subwoofer de la marca mexicana Load Force en la ratonera. Está muy, muy bonito este bocho. Y no podían faltar los integrantes del Club Family Custom Cars. Este ya es muy conocido por todos ustedes, que es el Tsuru de el Jovas. En esta ocasión lo vino a lucir sin cofre. Y a un costado el Tsuru, mejor conocido como el Tecate. Y esos canijos ya están dejando escuela porque otros integrantes también del Club Family Custom Cars, también Tsurus, han subido su nivel bastante. Como en otros car shows que se hacen aquí en La Marquesa, en esta ocasión está haciendo también mucho aire, así que una disculpa para el ruido del viento que de repente se va a meter en la grabación. Pero bueno, también es parte de las condiciones naturales en las que se están exhibiendo aquí los carros este fin de semana en el Valle del Silencio en La Marquesa. ¿Qué les parece? ¿Cómo luce ese alerón, este Volkswagen Bora? También ahí se alcanzan a ver los faros un poquito
personalizados. Qué bonito color de carrocería tiene este bochito 1990. Y luce bastante sus rines cromados. Esos son de 17 pulgadas. Me dice el propietario que apenas está empezando el proyecto con él, pero al parecer va muy bien. Se le ven muy chingones esos rines a este Tornado. El color azul le contrasta bastante al interior, que es en color café, como beige. Tiene su calca del Corsa Club Toluca. Y vean, así luciendo hasta el suelo. Vean de qué manera se come esos rines. Este Volkswagen Bora luce un set de dos vías de la marca mexicana Crack Audio. Ahí está el panel que le fabricaron en la sombrerera para este set de dos vías de Crack Audio. Ya saben que cuando nos encontramos un producto de Crack Audio, aprovechamos para agradecer a esta marca mexicana por apoyar con el patrocinio a Car Culture México. El año pasado, en el evento de Los Ángeles y Demonios, llegó un Tsuru de la ciudad de Toluca que traía turbo. La idea era poderle preguntar al propietario en cuánto sale la instalación de turbo en un Tsuru, pero no tuvimos suerte, no encontramos al propietario. Se le ven padres esos rines a este Tsuru 2. Le hace falta un poquito de suelo, pero esos rines se le ven muy, muy bonitos. Y aquí nos encontramos puros traseros de SEAT. Vean, este así luce súper ancho, el de este León. Los traseros de los SEATs que habíamos grabado anteriormente, junto con todos estos, forman parte de un club de puro SEAT y vinieron a participar con 23 autos. Este es el nombre del club, ahí tienen su Facebook y su Instagram. Ahí sí, por si los quieren conocer, o si tú tienes un SEAT y te quieres integrar al club, también los puedes encontrar ahí en sus redes sociales. Este Nissan Tira está exhibiendo sus puertas verticales. Vean ahí la barra que le pusieron en el motor.
También tiene personalizados los asientos. Y ahí su volante quitapón. Y en la cajuela está luciendo un par de subwoofers de la marca mexicana Sion. Este Chevy luce ahí un set de dos vías de la marca mexicana Suono. A decir de la gente que lo ha integrado en sus equipos, ese set de dos vías para Open Show se desempeña muy bien. ¿Qué les parece el alerón que le pusieron en la parte trasera a este Versa? Completamente fabricado de manera artesanal, con fibra de vidrio. Vean la cajuela que luce este Volkswagen Jetta. De hecho, tiene el 394 como número de ingreso a este car show. Vean el trabajo de los paneles y la cara que le pusieron, o carátula que le pusieron a este subwoofer de la marca Rock Series. ¿Qué les parece el display que trabajaron en este Volkswagen Jetta? Apenas me estaban preguntando en el Facebook de Locos por el Car Audio que cuándo habría otra exhibición de taxis. Y bueno, esta propiamente no es un evento de taxis, pero sí le llegaron bastantes vehículos de estos de servicio público para exhibirse en este evento del Club Cheleros. Y allá al fondo se alcanzan a ver los autos que están participando en la competencia de Open Show. Este Corsa trae placas del estado de Hidalgo. Y allá en el estado de Hidalgo, precisamente en Pachuca, la capital, se encuentra el taller de instalación OPZone. ¿Quieres que te lo prenda? Tiene una buena mano de obra, buen trabajo de integración este taller que se encuentra en la ciudad de Pachuca. Y aparte, cuando se trata de marcas de prestigio, yo creo que con Massive Audio vas a la segura. Ese vehículo parece que viene del municipio de Coacalco, en el estado de México. Aunque es un evento multimarca, sí hubo buena respuesta de vehículos que compiten en Open Show. Y vean, ahí se ve que
este vehículo cuenta con un set de la marca JL Audio. Lamentablemente no está propietario y el auto está cerrado, así que solamente nos lo podemos imaginar. Ahí tiene su amplificador, ese sí es de los viejitos, que es un Alpine. Luce una tercia de subwoofers de la marca mexicana Load Force, 12 pulgadas, y están alimentados por este amplificador que es de la marca mexicana Suono, el clásico 1500.1. En general tiene buena cosmética la cajuela de este Volkswagen. Ahorita ya van a empezar las guerras de los autos de Open Show, a ver cuál suena más fuerte y cuál jala más público. Ese tipo de amplificadores Quantum Audio de la serie Cosmic, y está alimentando este par de subwoofers Soundstream, inconfundibles los subwoofers Soundstream de la serie Tarántula.